4 minutos para llegar a las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Saludos a todos los oyentes que nos siguen, nos escuchan desde Latinoamérica también. Tenemos muchos comentarios de oyentes. Dejad vuestros comentarios, como siempre, siempre que discrepéis, que estéis de acuerdo, que queráis añadir algo más de información, algún apunte, dejadlo, porque así nosotros pues os damos voz en este programa y podéis participar de él. Así es. Recuerdo también que nos podéis seguir en las redes sociales, en nuestro Twitter, @planeta_deporte, en nuestro Facebook, Planeta Deporte, y por supuesto en nuestro iVoox. Estamos en Planeta Deporte Radio. Si escribís eso en iVoox y en YouTube, nos encontraréis y os podréis suscribir. Muy fácil. Muy sencilla, ¿no? Sí, demasiado. Plata Fútbol, hoy tenemos un menú en el que hablamos de la selección española, del Atlético de Madrid, ya al fin. Hoy hablaremos del Atlético de Madrid un poquito. Es que hay que hablar de España, del Madrid, del Barça y del Atlético. A ver si da tiempo a todo. A ver. Del Atlético hoy quiero hablar sí o sí, para escuchar algo gracioso. Algo de Enrique Cerezo, presidente del club, que ha hablado pues sobre la planificación de la plantilla, de lo que se está trabajando durante este verano. Así es. Creo que arranca la pretemporada el día 7 de julio. Claro, poco, más o menos, 7-13 más o menos. Así que ellos empiezan, ellos acaban las vacaciones el 7 de julio y ahora se empieza más o menos ahí. Mira qué bien. Por cierto, hay muchos equipos de Europa que ya están en modo trabajo, porque hoy ya se juegan partidos de la Europa League de clasificación. O sea, hoy hay una infinidad de partidos de Europa League, insisto, que no de momento no hay ningún equipo, no hay ningún equipo español que esté en esas circunstancias, pero voy a buscar la cifra de partidos que se disputan hoy, porque es una barbaridad la de partidos que se van a jugar. Os doy el dato. En unos instantes vamos primero con los titulares. Vicente del Bosque dejará de ser seleccionador español el 15 de julio. La federación tiene decidido que Joaquín Caparrós debe ser el sustituto de Del Bosque. Se cierra un ciclo y una etapa de éxitos y fracasos en la selección. El Real Madrid se lanza por el fichaje de Kanté. Zidane ve indispensable la contratación del centrocampista francés para reforzar la medular. Álvaro Morata pondrá rumbo a la Premier League y dejará mucho dinero en el Real Madrid. Dani Alves fue presentado con la Juventus y dejó un recado interesante. Al brasileño le encantaría seguir jugando con Javier Mascherano. Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com. Volvemos ya con el fútbol nacional. Has hablado antes de Dani Alves y vamos a escuchar algunas declaraciones, a ver lo que ha dicho en el día de su presentación como jugador de la Juventus. También tenemos que hablar del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barça. ¿Con qué empezamos? ¿Con el Atleti, con la selección española? ¿Con qué quieres empezar? Yo haría selección y Atleti y luego ya veremos. Venga, vamos con la selección española. ¿Por qué? Pues ya comentaba Adrián en los titulares que ya está decidido que Del Bosque no continúa, ya es oficial. No. Sería la oficial el 15 de julio, eso es las informaciones que nos llegan a nosotros. Y ¿qué candidatos hay? Ahora uno. Ahora uno porque Lopetegui ha firmado por la Premier. Y evidentemente, pues solo te queda la opción de Joaquín Caparrós, porque Paco Gómez está con el Granada, así que... Lopetegui ficha, por cierto, por el Wolverhampton. Es un equipo de Championship. Championship, perdón, sí, de la segunda inglesa, perdón, que me había dicho Premier. Atención, porque Championship va a contar con Benítez, con Lopetegui. Lopetegui y con, bueno, el entrenador de la Aston Villa de la próxima temporada es un viejo conocido del Chelsea. Hablamos de, sí, Di Matteo. Di Matteo. O sea, vaya nivelazo ahí en Championship. No, va a estar y en Premier, Guardiola, Mourinho, Jurgen Klopp. Ojo en la tierra. Además, el proyecto de Lopetegui para subir el equipo a Premier, es decir, es un proyecto interesante. Así que opciones solo hay una, la de Joaquín Caparrós. No, hay más opciones. ¿Cuál? Gente a la que le gusta Valverde. Valverde no creo que vaya a dejar al T-Club de Bilbao para irse a la selección. Otra opción. Ayer nos comentaban si era posible combinar el puesto de entrenador en un equipo
con el de seleccionador nacional. La respuesta es sí, ambas partes se ponen de acuerdo, sí. Pero pasa que no suelen llegar a un acuerdo. Ahí está. La opción Paco Gémez, que nos ha llegado un comentario a nuestro canal de YouTube diciendo que Paco Gémez no es una opción. Es una opción porque tiene cláusula para salir del Granada Fútbol Club, equipo por el que ha firmado recientemente, siempre que la Real Federación Española de Fútbol le llame para ser seleccionador. En ese caso, podría abandonar el equipo. Pero a mí me cuesta mucho pensar que recién acabado de fichar por el Granada, deja el equipo porque le llama a la selección. Me parecería mal, una imagen muy fea de Paco Gémez y no creo que la lleve a cabo. Yo sigo pensando que Caparrós es la única opción. Y Caparrós es un entrenador que a mucha gente le gusta porque es enérgico, ¿no? Y creo que le iría bien a la selección para revitalizar un poquito el ambiente. Pero otra vez estamos en las mismas, del Bosque. Pero yo, cuando pedí esa vía nueva, era nueva, no seminueva. Porque Caparrós ya tiene su edad y lleva ya años en el fútbol español. Tiene experiencia, cierto, pero tiene experiencia de estar en el Sevilla y en equipos luego de perfil bastante medio-bajo. Y la selección esta es para un perfil medio alto, ¿no? Para poder volver a estar a la altura de los mejores en Eurocopa y en Mundiales. No sé hasta qué punto Caparrós puede estar a la altura de las circunstancias. Cierto es que además de la experiencia que atesora, es un entrenador que entiende muy bien el deporte, sabe ver a las promesas cómo vienen desde abajo. Por ejemplo, Sergio Ramos debutó con Caparrós en el banquillo. Es decir, ya supo ver que Ramos iba para gran futbolista. Así que en ese sentido sí que puede trabajar bien la selección, la federación, desde el fútbol base. Pero bueno, tengo mis dudas. Además es un entrenador que tiene un carácter muy fuerte. La selección viene de tener a Del Bosque, que era un entrenador totalmente opuesto, ¿no? Mucha mano izquierda, este es más mano dura. Entonces habría que ver cómo se adapta la selección a ello. Y qué estilo de juego opta, ¿no? Porque Caparrós ha sido un entrenador que siempre ha optado por un juego más directo, más vertical. Y no sé si casaría con jugadores como Busquets, Iniesta, etc. Pero bueno, hay que verlo. Yo, ¿qué quieres que te diga? Hombre, evidentemente mejor que Del Bosque, creo que la etapa Del Bosque ya ha finalizado. Pero a ver si vamos a ver. Es que ya Del Bosque da la sensación al final de que ha sido lo peor que le ha pasado a la selección española. Y no estoy de acuerdo. Cuando yo defiendo que creo que la etapa de Del Bosque ha acabado, la defiendo porque creo que no puede dar más al combinado. Pues ya está, ¿no? Lo que digo yo. Pero es que da la sensación de que su paso por la selección española en los últimos años haya sido una catástrofe. Lo ha sido. Y yo creo que no había grandes opciones mejores para sustituirle a él. ¿Cómo que no? El mismo Paco Gémez. El cual sí que se mostró. Pero si se ha hablado de que no tiene experiencia, de que es un melón por abrir y demás. Bueno, es un melón por abrir, pero yo prefiero un melón por abrir que un melón que lo abres y ya no hay más, que está vacío, que se ha quedado sin jugo. ¿Tú prefieres malo por conocer que...? ¿Qué es? O bueno por conocer que malo conocido. Sí, ¿no? Totalmente, es que es absurdo mantener un hombre como Del Bosque que ya fracasó en el Mundial, que no tuvo ningún tipo de reacción, que prometió la transición dulce. Y ni dulce, ni agridulce, pero ni vamos a ver, lo de transición dulce sí que se ha hecho. Me explico. David De Gea en la portería. Y ha sido cuestionado y lo ha mantenido en la portería, cosa que yo aplaudí y celebro, y me gusta la idea, ¿no? Ha llevado jugadores nuevos, savia nueva, por ejemplo, ha llevado a Coque, no le ha dado minutos, pero bueno, ha estado jugando la fase de clasificación, Coque, ¿no? Ha llevado a jugadores como Lucas Vázquez, como San José, ha dejado de llevar a Xavi Alonso, a Fernando Torres, ha apostado por Alcácer, aunque finalmente no se lo ha llevado, digamos, en el grupo de 23 definitivos para la fase final. O sea, yo creo que sí que hay cambios, Adrián. Son cambios ficticios. Vamos a ver. Primero, David De Gea. Eso no es un cambio, eso es coherencia. Es que el que no vea que De Gea tiene que ser titular de esta selección, mucha gente al margen no de caso ve. Borbe, que es otra cosa aparte. Futbolísticamente hablando, pues, oye, hay que dejarse de obcecaciones, ser un poquito cabal. Luego, claro, es que ha llevado a Lucas Vázquez, es que ha llevado a Coque, sí, ¿cuánto ha jugado? Lo mismo que yo. Pero es que pueden jugar 11, Adrián. ¿Y por qué no han estado entre esos 11? Cuando entre esos 11 han estado jugadores como Fábregas. Jugadores como Pedro, que ha tenido más minutos que Lucas, por ejemplo. Es que es inexplicable. Es lo que no se puede explicar. Entonces, bueno, cuando nos vendían el tema de la transición, pues a mí se me ha quedado a medias. El único, Morata, Nolito. Y con Nolito, Del Bosque, su grupo técnico en general, no ha sabido ver que en partido de esta Eurocopa ha estado espesito. El otro día, por ejemplo, ante Italia, quizá ya no tuvo que haber jugado de inicio. Habría buscado algún tipo de alternativa, no sé. Yo he visto como a Del Bosque le gusta mucho reaccionar cuando él sabe que esa reacción va a conllevar limpiarse vacas sagradas, como por ejemplo los Fabregas. Pues yo quiero un entrenador que tenga lo que hay que tener. Capacidad de decidir.
atrevimiento, valentía, decir, no, mira, hasta aquí hemos llegado, vas a venir, vendrás como suplente, aquí va a jugar Thiago, aquí va a jugar Coca, aquí va a jugar Lucas, que tenga carácter. Y el Bosque yo creo que ya lo ha perdido, no sé si es tema de la edad, tema de que ya son muchos años, pero creo que ya su tiempo finiquito. Bueno, pues sí, ha finalizado, pero no olvidemos, es que yo ya no recuerdo, es que parece que ya haya quedado muy atrás, pues que aunque sea también cogiendo la base de la selección española de Luis Aragonés, pero sin desmerecer el trabajo que hizo Vicente del Bosque, pues se ha ganado la Eurocopa con él y se ha ganado un Mundial con él. Es que en el día, digamos, de su último partido, que podía ser su último partido, se hablaba de las críticas, y yo creo que son necesarias, que hay que criticar de manera pues coherente, sin faltar y demás, pero es que ya nadie recuerda que con este técnico se han conseguido muchos éxitos también, ¿no? Entonces, a la hora de hacer un poquito de balance, hay que poner todo sobre las bandejas para hacer balance. Pero vamos a ver. Y no se está haciendo así. Es que estamos lo de siempre. Como nos ha dado mucho, no. Ahora, no, vamos a ver. Pero si yo no estoy diciendo que haya que dejar de hacer la crítica. Entonces, yo creo digo que la crítica debe englobar la parte en la que estamos en la cresta de la ola también. Porque ahí Vicente del Bosque también trabajó para la selección. Y parece que eso ya no se valora. Pues lo estás obviando, Adrián. No, obviando no, pero lo que no se puede obviar es la parte final, que es la más reciente de lo que estamos hablando. Pero porque sí, de lo que pasó en 2012 ya se habló en su día. Pero no lo hemos comentado ya. Insisto que la etapa ha acabado y cuando todo ciclo acaba hay que hacer balance. Y el balance comprende todas las etapas. Pero que a la gente lo que le interesa es Mundial 2018, Uruguay 2020. Sí, lo que pasó hace 6 años da igual. Ahora le interesa eso. ¿Por qué interesa lo de 2014, que han pasado, por cierto, 2 años, y no interesa lo de hace 6 o 8? A mí me puede interesar también. Porque lo más reciente es lo más reciente. Bueno, por supuesto, pero insisto, Adrián, en que si quieres hacer balance, tienes que coger el total de la experiencia de Vicente del Bosque en la selección. Porque si no, haces balance a medias. Balance sesgado. Vale, pues a mí el balance realmente ha ido muy a peor. Muy a peor. Si Vicente del Bosque hubiera dimitido en 2014, diría que balance bueno. Pero no dimitió cuando tocaba, se pasó de frenada y eso lo ha empeorado todo. Comenta José Carlos que si te llevas, te los llevas y no los pones, es como si no te los llevaras. Yo aquí discrepo. ¿Por qué? Porque si no se los hubiese llevado, estaremos criticando que no se los ha llevado. Se los ha llevado, insisto, son 11 jugadores. El seleccionador es quien toma las decisiones. Yo he cuestionado que estés Fábregas, he cuestionado durante un tiempo que estuviera Iker Casillas, a pesar de todo lo que ha dado por la selección. Lo he cuestionado y lo hemos discutido, pero también creo. Pues que, ¿quién iba a sentar a Busquets o Rakitic? No, el hombre que podía sentar en el centro campo solo era uno y era Fábregas. Y recordemos que era de los primeros cambios, de los primeros sustituidos. Otra cosa es que lo cambies por Pedrito, o por ¿entiendes? Pero hubo cambios. De hecho, muchos estáis de acuerdo en que tenía que entrar Lucas Vázquez, finalmente Lucas Vázquez entró, cambió algo el partido. 20 minutos. 20 minutos de los 360 disputados en la Eurocopa, lo cual me parece vergonzoso. Sobre Ramos, comenta José Carlos que no estaba para jugar. Le hubiera sentado también a Ramos, al capitán. No estaba para jugar, pero claro, uno ve lo que hay en el banquillo y dice, claro, ¿qué van a salir? ¿Va a entrar por él? Pues yo prefiero un Ramos mal que un Bartraque que pueda hacer bien, la verdad. Ahí sí que ahí no hay alternativa. Comenta que la limpieza que hizo Luis Aragonés no la hará del Bosque. Yo creo que la limpieza que hizo Luis Aragonés fue una limpieza muy, muy incisiva, muy profunda. Raúl se quedó fuera de la selección, por ejemplo, es un jugadorazo que Se criticó mucho, pero bueno, tuvo la valentía de hacerlo. Mejor o peor, la tuvo. Y luego lo hizo. Finalmente salió bien. Salió bien. Y además de revolución de jugadores, fue de estilo de juego, ¿eh? Algo muy revolucionario aquí en España. Mira, a ver, yo le doy las gracias a Del Bosque por lo que ha conseguido. Es que eso no se lo va a negar nadie. Nos ha hecho campeones de Europa y del mundo y de Europa, en orden cronológico, pero se ha llegado a un punto en el que yo creo que ya, bueno, pues ha dado su tope y ahora hay que, bueno, empezar una nueva etapa. ¿Qué te parece si emprendemos el rumbo hacia la actualidad del Atlético de Madrid? Vamos con ello. Planeta Deporte, presentado por Adrián Camacho y Patricia López. Vamos con el Atlético de Madrid y tenemos declaraciones de Vicente del Bosque, otra vez más, de Enrique Cerezo. Ha hablado pues sobre la planificación de la plantilla, sobre cómo está siendo el verano en el conjunto colchonero. Recordar, Diego Pablo Simeone, que no es muy dado a utilizar Twitter, pero tiene perfil. ¿Tiene perfil? Sí. A ver, seguirlo. Sí, sí, tiene perfil, es oficial, con el tic azul. El tic azul ese, sí, es importante, sí. Se reunió pues con parte de la Secretaría Técnica del club en Buenos Aires para hablar de la planificación de la plantilla. De esa reunión se sacó una serie de conclusiones, por ejemplo, que a Fernando Torres se le ofrecería un año de contrato más otro opcional en función de su rendimiento, en lugar de los dos fijos que le habían prometido hace un mes. También se habló de Kraneviter, de que sería una buena opción que saliera, se habló de muchos detalles. Y hoy escuchamos aquí a Enrique Cerezo hablar sobre el verano en el Atlético de Madrid.
Nosotros estamos trabajando con nuestros técnicos en traer lo mejor. Y la verdad es que vamos a traer lo mejor. Pero estaros tranquilos, no os pongáis nerviosos. Bueno, Torres, la renovación está como está. Está pendiente de unos pequeños flecos y yo creo que no habrá ningún problema. El objetivo para esta temporada que es el último año de Gadeo puede ser mejor a la anterior. Jiménez. Igual es el problema. ¿Estaría alguna operación? No, yo creo que no. Yo creo que ahora todo son hipótesis y las hipótesis hay que dejarlas para el final. Nosotros, como he dicho antes, estamos bien, estamos trabajando bien, estamos tranquilos y lo que venga será bueno y muy bueno. Bueno, indiscutiblemente todos lo sabéis y es una cosa que no se puede ocultar, que por casi todos nuestros jugadores ha habido unas ofertas millonarias y para eso hemos tenido que hacer frente a una gran parte económica que va a asumir el Atlético de Madrid para que esta columna vertebral del equipo y estos grandes jugadores que continúen aquí. Pero eso yo creo que, como lo sabéis, y ya está hecho, eso no os importa. Bueno, pues ahí tenemos unas declaraciones de Enrique Cerezo haciendo clara alusión al contrato de Griezmann. Hemos tenido que desembolsar pues para renovarle contrato, para renovarle el salario, para aumentar más bien, perdón, ese salario. Y bueno, ahí están los esfuerzos. Pero además el Cholo Simeone pide 9. Sí, el 9 hablábamos antes, Carlos Bacca, es una opción muy, muy interesante, 30 millones sería barato incluso para el Atlético de Madrid, un jugador además que vendría con hambre, su segunda estancia sería en España, así que sería una buena opción. Otro 9 que la está partiendo en Europa, eso Aubameyang, ¿no? 9 del Borussia Dortmund, ha marcado, no sé si son 38 goles en esta temporada. Pero vale mucha pasta. Sí, el Borussia Dortmund llegó a decir que no negociaría por menos de 100 millones, yo creo que es una barbaridad. Nada. Es mucho dinero, pero aún así, por menos de 70, dudo que salga de Alemania. ¿Qué es lo que ha dicho Enrique Cerezo sobre este jugador? Lo escuchamos. Es Aubameyang, es otro de los nombres. Aubameyang, es otro de los nombres. ¿Y este quién es? El Borussia de Dortmund. ¿Pedí como futbolista para nosotros? También. Y te dirán muchísimos, pero ahora de momento no hay nada. Todos son combinaciones y negociaciones. Bueno, todavía no sabemos si se va del bosque o no se va del bosque. A mí el que venga siempre será bien. Ahora, lo que yo sí que os aconsejaría para que se pueda decir esto, que todos vosotros sacáis el título de seleccionador nacional y optáis a la plaza. Pues más claro el agua, Enrique Cerezo. ¿Y este quién es? Aubameyang. ¿Y este quién es? ¿No? Como si fuera aquí un pelagato. Recordar que el diario, creo que fue el diario AS, quien publicó la información de que el Atlético de Madrid estaba interesado en firmar a Aubameyang. Sí. Jugador gabonés. Yo que sigo empeñado en el tema, vamos a ver. A un sitio del Atlético, ¿esta imagen le gusta de una persona importante del club, institucionalmente hablando? Que te pregunte por un jugador top en Europa y digas, ¿este quién es? O sea, es que a mí me suena esta coña. ¿Cómo que este quién es? Como si estuviera hablando de Benjamín. Pero es que es tremendo. Pues claro que sabe quién es. ¿Cómo no va a saber quién es Aubameyang? Por favor, si es de los mejorcitos de este año. Pues, en estadística, el cuarto delantero más eficaz de Europa. En fin. Estaría bueno que al final lo ficharan y el día de la presentación presi. Que yo soy, Aubameyang soy yo. Veremos si se miden en Champions League. Recordemos que sí, pues ya estará. Que podrían enfrentarse. Los datos de Aubameyang esta temporada han sido 39 goles en 49 partidos. Está mal. En Bundesliga 25 tantos en 31 partidos y 6 asistencias, ¿no? Con Mkhitaryan como socio de lujo. ¿Que se va a ir al Manchester? Tiene un acuerdo con el Manchester, pero para ello debe aceptar el Borussia Dortmund digamos, la oferta que le ha mandado el United. Lo van a despelotar, al Borussia otro año más. Es que el Borussia Dortmund lo que ha dicho es que no quiere vender a Mkhitaryan, pero es que se sabe que si no el año que viene se le va gratis. Es lo de siempre, la verdad que es una pena y menos mal que parece que al menos Marco Reus sí que se va a quedar, si no, eso es una pena el Borussia. Pero claro, es que recordar que Gundogan ha salido, Mkhitaryan podría salir. Hummels ha salido, es que es un despelote. Bueno, están firmando a jugadores de 18, 19, 20 años, jugadores de futuro que dentro una fábrica de talentos, eso. Sí, la verdad que sí. Dejamos aquí la teoría colchonera, nos vamos ahora con el Real Madrid. Planeta Deporte, todo el análisis del mundo del motor, el básquet, el fútbol nacional e internacional, presentado por Adrián Camacho y Patricia López. Vamos con el conjunto blanco, lo hacemos con N'Golo Kanté, el jugador del Leicester City, todavía, y también de la selección francesa, todavía en la Eurocopa, porque, bueno, Zidane le ha pedido a Florentino ficharlo para que, bueno,
compita con Casemiro en el puesto de 5 del conjunto blanco y en caso de lesiones, pues sea un poco el que dé aire, ¿no?, al equipo. ¿Quién es Kanté? Pues uno de los jugadores revelación de la Premier League, un jugador francés que se ha colado pues no solo en la selección francesa, sino en la titularidad de la selección francesa en esta Eurocopa, un jugador de 25 años. No es alto, pero sí que es rápido y tiene fuerza, ¿no? Sale muy bien al corte, anticipa bien y está jugando una buena Eurocopa. Bueno, sí que es cierto que empezó muy bien y en los últimos partidos pues no ha mostrado sus mejores virtudes, pero es un jugador que también puede jugar de mediocentro, digamos, más posicional, más pivote defensivo. Esa es la idea, ¿no? Que si ficha por el Real Madrid sea titular o suplente, Casemiro. Es que es lo que comentaba antes en el Planeta Madrid, que al final es complicado. Es un jugador que te va a costar 25 millones de euros. Claro, la cláusula no es alta, la verdad. Es un fichaje asequible, económicamente hablando. Otra cosa es el tema de la ficha, porque el PSG está detrás con la mosca, ¿no? Pero bueno, qué barato. Pero claro, al final, ¿qué lo fichas? ¿Para ser suplente de Casemiro? Kanté te va a decir que por aquí. Y viceversa, Casemiro va a ser suplente de él. Casemiro te va a decir lo mismo que por aquí, porque al final ha hecho una temporada para ganarse el puesto. Antes me comentaba José Manuel Peña, nuestro colaborador de Planeta Madrid, que él no ve problema, porque al final temporada muy larga, muchos minutos, mucho cansancio, desgaste, hay lesiones, hay molestias, y que al final todo es cuestión de complementar. Pero siempre en partidos importantes hay un 11 tipo. Y en ese 11 tipo que estará uno o el otro. Y ahí, evidentemente, hay que poner, bueno, jerarquías. Y yo tengo dudas, realmente. ¿Dudas? Zidane lo quiere, lo tiene claro. Además, es un jugador joven. 25 años, ¿no? Sí, ahí está, ¿no? Pero yo creo que Casemiro debe ser el hombre. Lo sigo pensando, lo digo, lo mantengo. Ha hecho mejor al Real Madrid, Casemiro. Es un jugador que yo creo que es más físico, aunque Kanté. También es más alto, va mejor de cabeza. Los balones aéreos los puede ganar mejor. Y lo conocen, ha rendido. Yo creo que condenar al banquillo le va a salir... Bueno, yo creo que Casemiro se va a hundir. Si después de la temporada que ha hecho no es titular. Otra cosa es que no sea titular, pues porque se apueste por James o Isco, más Luka Modric y Toni Kroos, ¿no? Que se apueste por un pivote defensivo con dos centrocampistas de perfil más ofensivo como es Modric y Kroos. Pero que llegue un jugador de fuera, sea titular... Yo creo que no sería titular Kanté, sino que el Real Madrid lo quiere como centrocampista defensivo suplente. Ya veremos. Y ver también si está el PSG detrás, si el PSG sí que le ofrece ser titular y el Madrid no. Al final el jugador acabará decidiendo por lo contrario. Ya veremos, ¿eh? Pero yo personalmente no lo veo del todo claro. Lo que pasa es que tampoco sé si en el PSG sería titular, ¿eh? Porque cuentan con varios jugadores que ocupan esa posición. Bueno, yo veo un centrocampo con Matuidi, con Berratti, con Kanté. Siendo Thiago Motta el cuarto centrocampista, el que salía desde el banquillo. No sé, ya veremos. A todo esto, el Madrid también sigue con la opción Pogba, se ha metido el Manchester por medio con Mourinho, está el fair play financiero, habría que vender para después fichar. O sea, que queda todavía veranito, que acabe la Eurocopa y luego ya todo se pondrá en orden. Por cierto, un United que se venía encomendando a Jorge Méndez, ¿no? Con fichajes como, hablo de hace tiempo, Di María, Falcao, ahora José Mourinho, y Mino Raiola es el representante de Pogba, que lo quiere el United, de Mkhitaryan y de Ibra. Tres jugadores que quiere el United también. Ahí va a haber pique Raiola Méndez, ojo, por el trono. Mourinho está en manos de Mino Raiola. O sea, no. Menuda bomba de relojería, pues. Dejamos aquí el bloque dedicado a la actualidad del Real Madrid. Nos vamos con el FC Barcelona. Planeta Deporte, presentado por Adrián Camacho y Patricia López. Estamos aquí de vuelta en Planeta Fútbol. Ya se ha hecho oficial. Alves es de la Juventus, ya se la ha presentado en Turín. Y bueno, vamos a escuchar, ¿no? A ver qué ha dicho el brasileño. Iba con un traje con topitos negros. Ah, iba como blancos. Con el que iba a ver hace unos años en la gala del Balón de Oro. Sí, la ha prestado, ¿no? Escuchamos a Dani Alves ya como jugador de la Juventus. Estar aquí es un gran honor venir a este equipo. Yo he elegido la Juventus porque... Me gusta soñar junto con los equipos, me gusta soñar junto con otros jugadores y creo que aquí la Juve tiene un sueño y yo quiero compartir ese sueño y quiero intentar, pues junto a ellos, poder realizar ese sueño, que es ganar la Champions. Sabemos que para conseguirla, primero hay que creer que se puede conseguir. Bueno, pues esas son las declaraciones de Dani Alves. Ya con la camiseta de la Juventus. Qué bonita es la camiseta. ¿Quieres seguir escuchando a Alves? Lo escuchamos. Sí. En su sitio en internet. Bueno, pues lo escuchamos más tarde, si te parece. Luego lo escuchamos de nuevo. Comentar que va a ser lateral derecho titular de la Juventus.
Hombre, me parecería una aberración fichar a Alves para que fuera suplente, sabiendo que, bueno, el lateral derecho es Steiner, el suizo, que no está nada mal, pero, hombre, Alves es bastante más lateral en todo, sobre todo en el ataque. Acababa contrato con el Barça en 2017. Si, digamos, tenía además otra opcional en 2018. Finalmente no deja ningún euro en las arcas del Barça, Gratis. Qué buen movimiento de la Juve, Porque sí, es un jugador que gratis, bueno, pues no está mal, ¿no? Es decir, te puede ayudar. Y al final pienso, no sé si es que los clubes grandes son tontos o realmente que al final la necesidad te hace que sean mejores en el negocio, ¿no? Porque nos damos cuenta que equipos de no tan alto perfil se manejan mucho mejor, vendiendo, fichando, formando jugadores. En cambio, Barça Madrid, bueno, Madrid al menos vende, ¿no? Pero el Barça ya es la repanocha. O sea, vende gratis, y ya no es vender, es regalar. Y luego también compra caro. Que, por cierto, Bartra se fue al Borussia Dortmund, no sabíamos si iba a ser titular o no, y Subotic ha salido del equipo. Por lo tanto, podría tener chances. Sócrates y Bartra para el central, Es que además salió porque creía que le iba a ser titular. Es decir, que parece ser que quizá le habían comunicado que Bartra iba a ser el y por eso han dicho, búscate un equipo mejor. Hombre, otro jugador que pierde, que puede ayudar, ¿no? Aunque sea como suplente. Al final te quedas con dos centrales contados, Bueno, yo tendrá más opciones, seguro. Borussia Dortmund, esto lo tiene más que planificado. Sí, ¿no? Más les vale. Más les vale. A ver qué tal. Yo tengo ganas de ver a Marc Bartra en el Borussia, a ver si demuestra lo que muchos pensamos que tiene dentro, pero que por lo visto hasta 4 o 5 entrenadores del Barça no lo han visto. Además, tú simpatizas bastante, ¿no? Con el. A mí es un chico que me cae muy bien. Iba a decir con el Borussia Dortmund. Ah, no, también sí, pero... soy. Sí, en Alemania mi equipo. Sí, los amarillos. Los amarillos, bueno. Sí. ¿Cuánto nos queda del programa, Álvaro, nuestro técnico? No, justo para despedir. 3 minutos para despedirnos, para dar las gracias a todos por haber estado ahí. España ya no juega la Eurocopa, pero mañana arrancan los cuartos de final. Supongo que los seguiréis. Nosotros los seguiremos. Por si acaso vosotros desconectáis la televisión y queréis saber cómo han quedado, cómo han jugado, escucharnos a nosotros aquí. En Prensa Internacional seguiremos hablando del tema, hablaremos cada vez más del mercado, no queda nada para que llegue el 1 de julio. Los contratos, mañana 30, expiran muchos de ellos. Todos. Así que estaremos atentos a todo lo que ocurra. Mañana más información en Clave Motor, en Clave Básquet, en Clave Fútbol Internacional y Fútbol Nacional. Como siempre, aquí en Plata Deportes. Hasta mañana, un abrazo. Championship va a contar con Lopetegui y con, bueno, el entrenador de la Aston Villa de la próxima temporada es un viejo conocido del Chelsea. Di Matteo. Di Matteo, o sea, vaya nivelazo ahí en Championship. Y en Premier, Guardiola, Mourinho, Jurgen Klopp. Ojo en la tierra. Además, el proyecto de Lopetegui es para subir el equipo a breve, es decir, es un proyecto interesante. Así que opciones solo hay una, la de Joaquín Caparrós. No, hay más opciones. ¿Cuál? Gente a la que le gusta Valverde. Valverde no creo que vaya a dejar al T-Club de Bilbao para irse a la selección. Otra opción. Ayer nos comentaban si era posible combinar el puesto de entrenador en un equipo con el de seleccionador nacional. Sí, la respuesta es sí. Ambas partes se ponen de acuerdo, sí. Pero pasa que no suelen llegar a un acuerdo. Ahí está. La opción Paco Gémez, que nos ha llegado un comentario a nuestro canal de YouTube diciendo que Paco Gémez no es una opción. Es una opción porque tiene cláusula para salir del Granada Fútbol Club, por el club de fútbol. Del Madrid, del Barça y del Atlético. A ver si da tiempo a todo. A ver. Del Atlético quiero hablar sí o sí, voy a escuchar algo gracioso. Algo de Enrique Cerezo, presidente del club, que ha hablado pues sobre la planificación de la plantilla de lo que se está trabajando durante este verano. Así es. Creo que arranca la pretemporada el día 7 de julio. Claro, poco, más o menos, 7-13 más o menos. Así que... Ellos acaban las vacaciones el 7 de julio y ahora se empieza más o menos ahí. Mira qué bien. Por cierto, hay muchos equipos de Europa que ya están en modo trabajo, porque hoy ya se juegan partidos de la Europa League de clasificación. O sea, hoy hay una infinidad de partidos de Europa League, insisto, que no de momento no hay ningún equipo, no hay ningún equipo español que esté en esas circunstancias, pero voy a buscar la cifra de partidos que se disputan hoy, porque es una barbaridad la de partidos que se van a jugar. Os doy el dato. En unos instantes vamos primero con los titulares. We'll be right back.
4 minutos para llegar a las 8 de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria. Saludos a todos los oyentes que nos siguen, nos escuchan desde Latinoamérica también. Tenemos muchos comentarios de oyentes. Dejad vuestros comentarios, como siempre, siempre que discrepéis, que estéis de acuerdo, que queráis añadir algo más de información, algún apunte, dejadlo, porque así nosotros pues os damos voz en este programa y podéis participar de él. Así es. Recuerdo también que nos podéis seguir en las redes sociales, en nuestro Twitter, @planeta_deporte, nuestro Facebook, Planeta Deporte, y por supuesto en nuestro iVoox. Estamos en Planeta Deporte Radio. Si escribís eso en iVoox y en YouTube, nos encontraréis y os podréis suscribir. Muy fácil. Muy sencilla, ¿no? Sí, demasiado. Plata Fútbol, hoy tenemos un menú en el que hablamos de la selección española, del Atlético de Madrid, ya al fin. Hoy hablaremos del Atlético de Madrid un poquito. Es que hay que hablar de España. Vicente del Bosque dejará de ser seleccionador español el 15 de julio. La federación tiene decidido que Joaquín Caparrós debe ser el sustituto de Del Bosque. Se cierra un ciclo y una etapa de éxitos y fracasos en la selección. El Real Madrid se lanza por el fichaje de Kanté. Zidane ve indispensable la contratación del centrocampista francés para reforzar la medular. Álvaro Morata pondrá rumbo a la Premier League y dejará mucho dinero en el Real Madrid. Dani Alves fue presentado con la Juventus y dejó un recado interesante. Al brasileño le encantaría seguir jugando con Javier Mascherano. Estás escuchando Planeta Deporte. Una pausa y volvemos enseguida. Si tienes una empresa, un proyecto o eres emprendedor y estás buscando la mejor liquidez, te estamos esperando. Somos Yumi Invest, inversión e inyección de capital para toda clase de proyectos internacionales. No dudes en consultarnos, no dudes en contactar con Yumi Invest. Captación de proyectos, venta de empresas y la mejor liquidez para tus ideas. En Yumi Invest no entendemos de fronteras. Contacta ahora mismo con nosotros en www.yumiinvest.com. Volvemos ya con el fútbol nacional. Has hablado antes de Dani Alves y vamos a escuchar algunas declaraciones, a ver lo que ha dicho en el día de su presentación como jugador de la Juventus. También tenemos que hablar del Atlético de Madrid, del Real Madrid, del Barça. ¿Con qué empezamos? ¿Con el Atleti? ¿Con la selección española? ¿Con qué quieres empezar? Yo hoy haría selección y Atleti y luego ya veremos. Venga, vamos con la selección española. ¿Por qué? Pues ya comentaba Adrián en los titulares que ya está decidido que Del Bosque no continúa. ¿Ya es oficial? No. Sería la oficial el 15 de julio, eso es son las informaciones que nos llegan a nosotros. Y, bueno, ¿qué candidatos hay? Ahora uno. Ahora uno porque Lopetegui ha firmado por la Premier. Y evidentemente, pues solo te queda la opción de Joaquín Caparrós, porque Paco Gómez está con el Granada, así que... Lopetegui ficha, por cierto, por el Wolverhampton. Es un equipo de Championship. Perdón, sí, de la segunda inglesa, perdón, que me había dicho Premier. Atención porque...